tardes y bienvenidos a esta presentación presencial y telemática de la nueva edición de los diálogos de la revista Obras Públicas. En primer lugar, disculparme un poco por la voz porque la tengo un poco tomada, pero bueno, esperemos que salga por lo menos suficientemente clara. Hoy presentamos el número 3640 de esta publicación que, como sabéis, edita el colegio desde 1853 y que dedicamos a la economía circular, que es, además de una cuestión de Estado, desde luego una oportunidad económica, ambiental y puede generar, desde luego, numerosos beneficios sociales. Apreciadas Marta Gómez, directora de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Cristina Aparicio, directora general de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, Rosario Cornejo Charo, para los amigos, directora técnica de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y presidenta de la ATC, Asociación Técnica de la Carretera. Ignacio Duque, director de Enclave Ambiental. Muchas gracias a todos por participar en esta presentación y desde luego agradezco también al director de la revista, Carlos Nardiz, y como no, a nuestro coordinador, Francisco Pan Montojo, que ha sido el director general de Calidad Ambiental en Galicia y es actualmente consultor de residuos, y como no, a nuestro otro coordinador que está por aquí, que es Fernando Ruiz y Ruiz de Gopegui, el acierto de plantear este tema tan relevante para la sociedad y también para la ingeniería de caminos, canales y puertos. Este número incluye la colaboración de cualificados autores especialistas en distintas materias a los que les agradecemos sus enriquecedoras aportaciones. Los diálogos de la revista Obras Públicas nacieron con un objetivo, que era enriquecer el contenido abordado en cada número con las aportaciones de los colegiados y de los profesionales de otros sectores. Por eso, invitamos a todos los que nos acompañáis hoy a que participéis en este diálogo y también a que podáis consultar el número en la versión papel y en el portal revistadeobraspublicas.com. Hace dos semanas tuvimos la oportunidad de contar en esta misma sala, Agustín de Betancourt, con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. En su intervención aseguró con rotundidad algo que el colegio, en este colegio compartimos, que es la transición ecológica es una absoluta necesidad para conservar nuestro planeta. Impulsar la economía circular es imprescindible para realizar con éxito la transición energética y ecológica que necesitamos para lograr una triple soberanía, la energética, la hídrica y la alimentaria. En España, la economía circular se desarrolla a través de la Estrategia Española de Economía Circular. Entre los objetivos trazados para el año 2030, destaca reducir en un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el PIB, tomando como año de referencia el 2010. Otro objetivo es reducir la generación de residuos un 15% respecto a 2010 y mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua. Los ingenieros de caminos jugamos un papel crucial en la implementación de este nuevo modelo socioeconómico autosuficiente y responsable en los distintos sectores en los que desarrollamos nuestro trabajo. Nuestro ámbito ingenieril es especialmente relevante el sector de la construcción, porque, como destaca Marta Gómez Palenque en la entrevista en la que ha tenido la amabilidad de realizar en este número, se estima que los residuos que genera en Europa el sector de la construcción son de una tonelada al año por habitante. Los ingenieros de caminos, canales y puertos también podemos contribuir a la circularidad a través de los trabajos que realizamos en el ámbito de la energía y del agua. Destaca, por ejemplo, la innovación técnica del salto de Chira a Soria, en Canarias, que aprovecha la energía renovable no utilizada para bombear agua desalada, reduciendo las emisiones un 20%. Otro ámbito de actuación de los ingenieros de caminos es el tratamiento y reutilización de aguas residuales para reducir la demanda de agua potable y evitar la contaminación de los ríos y de los lagos. Como sabéis, en la gestión de aguas residuales en España tenemos además un reto especialmente urgente, porque además de los factores medioambientales hay una consecuencia económica, porque estamos recibiendo sanciones de la Unión Europea. En la construcción de infraestructuras
como las carreteras, ya estamos utilizando materiales reciclados y reutilizados, reduciendo así la cantidad de residuos generados y la necesidad de extraer nuevos recursos naturales. El desafío al que nos enfrentamos de manera global es de gran dimensión, como advierte un artículo del comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Comisión Europea, que nos dice: si nuestra sociedad sigue consumiendo recursos al ritmo actual, en 2050 necesitaríamos tres planetas Tierra para satisfacer dicha demanda. Ante este desafío, la sociedad civil debe ser corresponsable. En el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos estamos decididos a que la ingeniería nuestra, la de caminos, impulse la economía circular en todos nuestros distintos ámbitos de actuación y contribuir de una manera eficaz a mitigar el cambio climático. Tendemos la mano y ofrecemos nuestra colaboración comprometida a las distintas administraciones que están hoy aquí presentes para trabajar juntos en la construcción de un mundo sostenible que puedan disfrutar las futuras generaciones. Muchas gracias. Carlos, el director de la revista, cuando quieras. Bien. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia, los que estáis aquí y los que nos estáis siguiendo telemáticamente, ¿no? Y lo primero es decir que este número fue propuesto por el Comité de Agenda Urbana, que preside Fernando Ruiz y que ha coordinado Francisco Pá Montojo, que también forma parte del comité. Yo también formo, y Miguel, y hay varios aquí del comité, ¿no? Ellos han definido el contenido de lo que es la clave de la revista y nosotros hemos definido un poco las secciones, ¿no? La palabra economía circular, a la que luego Francisco Pá Montojo se va a referir, está asociada fundamentalmente a la reducción y al aprovechamiento de los residuos para convertirlos en recursos. Y esto es en realidad una entelequia. Es decir, es imposible que la economía sea circular. Solamente conseguimos aprovechar una parte mínima en este sentido de lo que consumimos, pero se puede avanzar en esta dirección. Es decir, yo creo que este número lo que intenta es avanzar en esa dirección. Esta es un poco la primera reflexión, ¿no? Porque las consecuencias de una economía lineal, en donde extraemos, producimos, consumimos y tiramos, son tremendas para la naturaleza y lo estamos viendo en una serie de efectos que hoy nos están ocurriendo, ¿no? Y creo que para presentar el número, bueno, he llamado lo circular frente a lo lineal, ¿no? Entonces, modificar el mecanismo lineal, disminuyendo el número de emisiones y residuos, es un poco lo que intento decir en este editorial, ¿no? Fundamentalmente en las ciudades, en donde está produciendo aproximadamente la tercera parte de los residuos que se producen en las ciudades, ¿no? El segundo, luego hay un sumario que voy a hacer referencia rápidamente a él. El texto que ha coordinado Francisco Pá Montojo, él se define un poco los antecedentes de este nombre de economía circular, ¿no? Incluso iniciativas administrativas, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, que están de todas estas palabras, que algunos hace poco tiempo no conocíamos, pero no sabíamos realmente el significado, ¿no? Bueno, recomiendo este artículo de Francisco Pá Montojo en este sentido, ¿no? Luego, hay un artículo del comisario europeo de Medio Ambiente, de Océanos y Pesca, ¿no? Y empieza diciendo que lo que está en juego es mucho más que el clima. Es decir, lo que está en juego es la forma que producimos y consumimos, ¿no? Y ya la Comunidad Europea en el 2015 ya desarrolló un plan de acción de economía circular, lo revisó en el 2020, pero como un tema transversal de alguna manera que está condicionando hoy las políticas a nivel nacional. Nosotros tenemos también una estrategia en este sentido,
a nivel nacional, incluso un plan de acción desde el 2021 al 2031. Y por eso, cuando te hemos hecho una entrevista, Marta, te hemos preguntado, la primera pregunta es la evolución de la evaluación, digamos, de ese plan de acción del 2021 al 2023, ¿no? Y el grado de ejecución presupuestaria, ¿no? Luego un poco tendrás oportunidad de decirlo. Y hace referencia también a otra legislación que tenemos en España, que es el 2022, sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular y su incidencia que tiene en la construcción. La construcción en España genera aproximadamente el 35% de los residuos, ¿no? Del Estado hemos pasado a la comunidad autónoma con este artículo tuyo de Cristina Aparicio, en donde hablas de que tenéis una nueva ley de economía circular dentro de la comunidad autónoma y que hay un proyecto emblemático, que es el de Madrid Norte, en donde se va a construir una planta que lleva asociada una planta de tratamiento de residuos, en donde vais a recuperar aproximadamente el 92% de los residuos, ¿no? El siguiente artículo que recogemos es de un ecólogo, que es Fernando Prieto del Campo, ¿no? Y digamos que las perspectivas en este momento en España no son buenas, en el sentido de que estamos generando residuos importantes como consecuencia de nuestra economía, asociada fundamentalmente al turismo y a la alimentación. Y estamos mal situados en lo que es la parte del consumo interno, en este sentido, de materias primas a nivel europeo. Y luego estamos mal situados también en el campo del reciclaje de los residuos. El siguiente artículo que recoge la revista es de una... de Irene Jona, me acuerdo del artículo, en el sentido de que plantea que no todos los países están en iguales condiciones respecto a este tema, que hay dificultades tecnológicas en países en desarrollo para enfrentarse con ello, pero que hay un potencial en este sentido de mejora tremendamente importante en este aspecto. El siguiente artículo es de la gestión del agua en la economía circular. Y ahí Fran Rogalla y Víctor Monsalvo lo relacionan con el comportamiento de la agricultura, de la energía y de la industria, ¿no? Sin embargo, se centran en las oportunidades de la potabilización y de la depuración. Sin embargo, hay una frase suya tremendamente realista de lo que está ocurriendo. En realidad, en España apenas se reutiliza el 2,5% de las aguas tratadas, ¿no? El siguiente artículo es de Begoña de Benito, que es la directora de Relaciones Externas de Coembes, en donde plantea cómo este tema de la economía circular es un tema transversal que afecta a todas las políticas que están de la agenda del 2030, ¿no? Y que puede ser una palanca para alcanzar muchos de esos objetivos, ¿no? El siguiente artículo es de José Manuel Blanco, que es el decano de Extremadura, en donde plantea la contribución de la carretera, ya desde hace tiempo, a todos los temas que tienen que ver con la economía circular, en donde se disponen ya de técnicas perfectamente comprobadas para recuperación de alguna manera de los pavimentos asfálticos y los residuos. Hoy no puede estar aquí porque está fuera, está en el extranjero, y lo sustituye Charo Cornejo, ¿no? Y el último artículo que tenemos de lo que es la clave, en estos números ordinarios tenemos una parte que es la clave y otra parte que son las secciones. Hay un artículo de Ignacio Duque que plantea el problema de los aparatos electrónicos y eléctricos, ¿no? Un problema que hacemos con todos estos residuos, ¿no? Y dentro de estos residuos hay residuos tóxicos, hoy lo comentarás, ¿no? Pero hay una oportunidad de aprovechamiento también de los materiales de todos estos residuos, ¿no? Luego tenemos, como digo, las secciones del colegio.
en lo que llamamos coyuntura hay un artículo sobre la estación internacional de Canfranc y las oportunidades que se plantean con la rehabilitación ferroviaria y urbana. Luego hay un artículo sobre el máster que está haciendo el CEDES sobre la mecánica del suelo e ingeniería geotécnica. Luego estamos difundiendo como podemos. Esta mañana hemos tenido dos reuniones, este Congreso Internacional de Patrimonio de Obra Pública, por el cual está, y de la ingeniería civil, por el cual está apostando el colegio y que se va a celebrar del 26 al 29 de septiembre, tanto en Cuenca como en Toledo como en Madrid. Y que os recomendamos, todavía no estamos en plazo, para presentar comunicaciones y para asistir, ¿no? En la parte de la sección del camino, Daniel Rodríguez, encargado de relación de comunicación del colegio, ha hecho una entrevista magnífica a Alcibiades Serrano. Quizá es una persona que tendría que ser más conocida y recomiendo en este sentido que la leáis. Él cuenta su vida, su trayectoria desde Canarias, desde La Gomera, y aporta, digamos, su experiencia en el mundo de la experimentación y también en el mundo de la enseñanza. Luego hemos introducido una nueva sección que quizás se nos ha quedado un poco corta, que lo hemos llamado actualidad empresarial. Estamos citando, lo vamos a mantener en los siguientes números ordinarios, estamos citando una serie de obras que se están haciendo tanto en España como fuera. Ya en la etapa anterior de la revista ya tenía algo parecido, pero queremos un poco potenciar también este campo. Por tanto, en todos los números ordinarios lo mantendremos en este sentido, ¿no? Luego, a mí la palabra proyectificación me suena fatal, no sé si existe, y algunos habéis llegado a esa conclusión, pero es como en la enseñanza se intenta gestionar los proyectos, ¿no? Este es un artículo, hay una sección que estamos manteniendo en todos los números, y una sección que dedicamos a la universidad, es un artículo de un profesor de Valencia. Yo creo que tenía que haber cambiado la palabra, pero bueno, es una opinión personal en este sentido, ¿no? El artículo está también bien. Luego, creo que fue el día 22, si me corriges, hicisteis un homenaje aquí a Salvador Sánchez Terán, que pertenecía al comité editorial de la revista, y aquí hay un artículo de Jaime Lamo de Espinosa en donde intenta recoger la figura de Salvador Sánchez Terán, ¿no? En donde viene a decir que el concepto que tenía sobre la vida triunfa sobre la muerte. Es un poco la idea de... luego, el último artículo es de Mario Aymerich, que es un compañero nuestro, sobre la labor que está haciendo en la recuperación del patrimonio histórico europeo dentro del Banco Europeo de Inversiones y que al mismo tiempo acaba de publicar un libro sobre esta experiencia, sobre la acción técnica de la financiación de los proyectos, que lo hemos recogido también en la revista. Y lo último que he recogido es un libro que también presentamos aquí, sobre el diseño de los puentes del AVE en Galicia, sobre donde escriben sus autores, un poco reivindicando la autoría. Lo vamos a presentar conjuntamente con los premios, que tenemos el premio San Telmo, creo que es el 27 de abril en Galicia, y os animamos a que si alguien le apetece venir a Galicia, pues esté muy bien. Bueno, termino diciendo que queremos que la revista, tanto la clave como las secciones, muestre la actualidad. Por tanto, este papel de la actualidad, en donde recogemos aquellos artículos de la revista que tengan que ver la actualidad, que luego complementamos nuestros diálogos, está muy presente, ¿no? Entonces, agradecer de alguna manera vuestra presencia y agradecer a Francisco Pan Montojo que se haya animado a, no solamente a coordinar el número, sino también a moderar este debate. Nada, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la presencia en este diálogo, en esta mesa de diálogo. Como ya han contado casi todo los que me han antecedido, yo voy a simplemente a matizar dos o tres cosas y luego pasaremos a la mesa de diálogo y quien tiene que hablar son nuestros invitados.
En primer lugar, quiero agradecer a Fernando Ruiz su colaboración, que supongo que ha sido en compensación al embrollo en que me ha metido. Por otra parte, bueno, hablando de economía circular, en mi opinión la economía circular es un instrumento para conseguir el desarrollo sostenible que tiene unos objetivos más amplios. Es la aplicación de la economía circular no es fácil, es muy difícil, en primer lugar porque lo que intenta es cambiar el concepto de consumo y el concepto de producción. Y por otra parte, porque el marco económico, social y tecnológico donde se aplique es muy importante. No es lo mismo en países en vía de desarrollo que en países como los europeos, donde tenemos muchas más facilidades para poderlo llevar a cabo. Sobre este tema, hablado en la revista Yosa Ikuyere, que es una ingeniero de caminos, canales y puertos y que es investigadora de la Universidad del University College en Londres. Y dice, la introducción de los principios de circularidad están desatendiendo las características y necesidades de los países en desarrollo. Como ya se ha dicho hace un momento aquí, la economía circular se vinculó en la Unión Europea inicialmente a la gestión de residuos, pero después se cambió este objetivo inicial y el Parlamento Europeo lo definió como la economía, como un modelo de producción y consumo que en esencia busca ampliar el ciclo de vida de los productos y por ello disminuir o modificar su impacto en el medio ambiente. Un aspecto muy importante también de esta economía circular es el cambio de concepto de consumo, como hemos dicho, pensando en que es mejor ir a arrendar servicios que a comprar productos. Esto influye evidentemente en el consumo, pero influye también en el proceso de producción, puesto que un producto que no se vende y que luego se lo tiene que dar el fabricante, tiene que cambiar la mentalidad del fabricante en el momento del diseño y en el proceso de producción. La fase de diseño en el proceso, dentro del concepto de economía circular es esencial y tiene que abarcar toda la vida del producto. Y luego, por último, ya acabando, resaltar la importancia del sector de la construcción. El sector de la construcción, desde el punto de vista cuantitativo, supone un valor añadido del orden de 718.000 millones de euros al año en la Unión Europea y una facturación de las empresas superior a 1,2 billones de euros al año. Pero es que además es el responsable de la extracción y consumo del más del 50% de las materias primas que se consumen en la Unión Europea y más del 30% de los residuos generados. La edificación, por ejemplo, supone más del 40% del consumo energético y más del 36% de las emisiones de gases invernaderos. Evidentemente, no la producción del edificio, pero sino a lo largo de su vida. En España, este sector, que antes del 2012 suponía cerca del 12% del PIB, en la actualidad está del orden del 5,7%, datos del INE de 2021, y es del orden del valor medio en la Unión Europea, que también anda en el 5,4-5,7% del PIB. Y da empleo al 7% de la población. Pero la importancia también de este sector es que sin unas infraestructuras adecuadas y sin que estén en buen estado, difícilmente se podrían llevar a cabo el resto de las actividades económicas de forma eficiente. Por eso también, por la importancia que tiene el sector, por cómo es responsable de consumo de materias primas y de generación de residuos, es un elemento básico a considerar dentro de la economía circular. Bueno, y como esto era, simplemente quería, lo que creo que es importante es que pasemos ahora a la mesa del diálogo, pues vamos a empezar, yo me voy a sentar con ellos y vamos a iniciar las preguntas. Bueno, en primer lugar, Marta Palacios. Bueno, ya se ha hecho la. ¿Se me oye? Sí. Se ha hecho la presentación de los participantes por parte del presidente del colegio. Entonces, Marta Palenque, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental.
del Gobierno Central. La primera pregunta que tengo es la siguiente. En la entrevista que se realizó, que se ha presentado en la revista Obras Públicas, nos indicaba que durante el ejercicio 2023 se llevaría a cabo la evaluación del progreso de los diferentes ejes del plan de acción y de sus medidas. En esa respuesta también adelantaba que una prioridad eran las inversiones previstas era la que se realiza o realizará en el ámbito de la gestión de residuos, pero usted añadía que se están potenciando otras tres líneas de trabajo, que son el ecodiseño, la reducción del uso de materiales de materias primas vírgenes y la digitalización. Con respecto a esta última, nos gustaría conocer cuáles son los objetivos de dicha digitalización, tanto desde el punto de vista del contenido como de su uso. Pues muchas gracias. Bueno, pues un placer estar hoy aquí con todos ustedes, vosotros. Me vais a permitir hoy que os tutee, que estamos entre amigos y compañeros. Así que muchas gracias por la invitación, para participar en la revista, por ponerle voz, Fernando, a la economía circular y por, bueno, por este diálogo que supongo que, bueno, supongo no, estoy segura que va a ser muy enriquecedor. Voy a ser breve en las contestaciones. Los que me conocéis ya sabéis que como empiece a hablar, Cristina me conoce y sabe que como empiece a hablar, pero bueno, luego voy viendo, en función de lo que tardéis los demás. Bueno, es cierto que se están impulsando muchos ejes y muchas palancas en el ámbito de la economía circular y haces hincapié en la digitalización. Me encanta lo que señaláis todos, antes de contestar a tu pregunta, de que la economía circular no son solo residuos. Es verdad que estamos focalizando mucho en residuos, es un eje de actuación muy importante, pero la economía circular es un cambio de paradigma y tiene la palabra economía, con lo cual viene muy asociado a lo verde, pero que no se nos olvide que es un modelo económico, con lo cual lleva implícito el trabajar en muchas áreas. Es cierto que enfocamos en la gestión de residuos, que es una de las más importantes, donde más necesidades hay, donde más quizá oportunidades de avance, pero probablemente hablemos de todas esas líneas de actuación que implica el concepto de economía circular. Digitalización. Cierto, desde el Ministerio se está haciendo también esfuerzo en avanzar en digitalización. Hablamos siempre de digitalización en una gestión ambiental, en una gestión también empresarial que dé respuesta a todo lo que queda recogido en nuestra estrategia España Circular 2030. ¿Cómo se trabaja la digitalización o cómo se pretende impulsar esa digitalización? En el PERTE de Economía Circular, que probablemente muchos de vosotros conocéis o hayáis tenido oportunidad de leerlo, o incluso empresas que probablemente estéis hoy aquí hayáis intentado o aplicado, porque reconocemos que la aplicación a los PERTEs, bueno, pues no es del todo sencilla, cuesta mucho el pensar y el poder llevar a cabo una presentación de una propuesta, pero una de las líneas es la digitalización, entendiendo la digitalización de los procesos de las empresas. ¿En base a qué? Pues en base de toda la utilización de esas palabras y de esos procesos que han surgido nuevos en nuestra vida, por lo menos en la mía. Hablo de plataformas, de big data, de gemelos digitales, de blockchain, que reconozco que nos hemos tenido que poner a estudiar, a ver qué significaba todo esto y a ver cómo entronca en los procesos de las empresas para conseguir los objetivos que queremos, que es la trazabilidad de los datos, la mejora de los procesos, el tener cuanto más control mejor de mis consumos energéticos, de mis consumos de agua, monitorizar para medir y para mejorar. Esto en el PERTE se ha quedado reflejado pues en esta mejora de procesos, en también en que aparezcan nuevos modelos de negocio que tengan como base lo que ya se ha señalado aquí, la servitización, y también en esos retornos de productos. Probablemente muchos hablamos de los RAEs, de que se puedan reutilizar, reparar, valorizar, etcétera. Con lo cual la digitalización en este PERTE de economía circular va ahí, a la mejora de los procesos y a la trazabilidad del dato. También este año desde Miteco y a través de conferencia sectorial se van a disponer fondos para las comunidades autónomas para digitalización, con lo cual aquí también cómo se trata la digitalización de cara ya más a entidades locales, administraciones regionales, administraciones, los municipios, los ayuntamientos. Aunque se ha avanzado mucho en digitalización, en esa administración digital de la que todos hablamos, evidentemente queda muchísimo por hacer. Cada vez son más las plataformas, los registros, la toma de datos no se lleva a cabo de una manera igual en todas las administraciones, así que hay que automatizar nuestros procesos, hay que trabajar en digitalización para tener lo que a mí me encanta este tema, que es la gobernanza del dato. No podemos tener fuentes distintas, hay que trabajar todos con los mismos datos, porque esto es sinónimo de
fiabilidad, con lo cual vamos a trabajar en esa digitalización también de las administraciones y también de las de esos equipamientos, de esas plantas, por ejemplo, de tratamiento de residuos urbanos, que son de titularidad pública, así como en otras instalaciones, pues también para ampliar esa monitorización, pues para poner más ópticos en las plantas, para que tengamos más datos, para que se puedan recuperar más materiales, pero sobre todo y fundamental, y en esto creo que coincidimos todas las administraciones, ¿verdad, Cristina?, en esa armonización y en esa gobernanza del dato que es necesaria. Así que ese es el concepto que estamos manejando de digitalización en el Ministerio. Bueno, esperemos que con eso tengamos una mejor información, efectivamente, y es muy importante, efectivamente, la trazabilidad, que es algo que muchas veces se pierde. Hemos hablado del sector de la construcción, de la importancia del sector de la construcción, y la pregunta viene en el sentido de que en la gestión de los residuos generados en las obras de construcción y demolición en este campo, ¿cuál es el grado de éxito en la gestión de estos residuos, en su reutilización, en su reciclaje, otras valorizaciones y en su eliminación correcta? Porque es verdad que muchas veces, y esto ha disminuido quizá bastante, pero se siguen viendo pues mucho vertedero de residuos de la construcción por muchas zonas de nuestra geografía. Vertederos, evidentemente, ilegales. Bueno, de hecho es una de las cartas de emplazamiento más graves que hemos tenido en materia medioambiental en los últimos años ha sido precisamente este, el de los vertederos ilegales de escombros, como lo llama la Comisión Europea, así que sí, es un tema que tiene ya todo el foco de actuación. Es cierto que si miramos los datos en España de valorización de RCDs están en un 72%, que es el último dato que hemos reportado a la Comisión Europea en 2020, con lo cual si la Directiva Marco de Residuos nos marca un 70% y estamos en un 72% y más allá de esa valorización estamos casi también en un 72% de reciclaje, se puede pensar que lo estamos haciendo bien, como señalaba, se puede pensar que además tenemos valor añadido en la economía porque reciclamos más allá de valorizar, pero evidentemente hay que avanzar mucho, no solo por evitar el littering, la aparición de escombros, sino más bien por esa necesidad que tenemos de materias primas. Los recursos están en pleno descenso, eso lo sabemos todos, recursos naturales, materias primas, no hay más que ver cómo están teniendo las empresas problemas a la hora de adquirir equipamientos por faltas de materias primas, los retrasos de plazos, todo esto es consecuencia de una falta de materias primas y de recursos naturales, con lo cual, pongamos el foco en valorizar lo máximo posible y en reciclar y en obtener materiales de calidad que puedan ser introducidos en la cadena de valor. Aquí el sector de la construcción, evidentemente siempre resaltamos los datos, por algo será que ha quedado incluido en todos los planes de acción de economía circular por ese potencial que tiene de actuación. Nos focalizamos mucho nosotros en los RCDs, evidentemente la ley de residuos de la que probablemente luego hablamos implica determinadas actuaciones en los RCDs. Vamos a tener que seguir desarrollando y actualizando normativa que les aplica, pero es verdad que el sector de la construcción tiene en su mano oportunidades y probablemente lo vamos a ver con el proyecto de Madrid Norte de pensar en cómo se puede aprovechar lo máximo posible, en qué hay que hacer para aprovechar, porque hay que tener un buen planteamiento, una buena estrategia, como siempre digo yo, pero evidentemente, aunque los números son buenos, hay que implicar a toda la cadena de valor, desde productores hasta proyectistas, hasta constructores, ir todos en el mismo barco pensando en qué materiales utilizamos en todo ese ciclo de vida, que sean materiales luego más fácilmente separables, reciclables y que nos dé un valor añadido también a nuestra obra, a nuestra construcción. Pues muchas gracias. Paso por alusiones a Cristina. Si quieres, ¿puedo añadir alguna cosilla sobre lo de Marta? Estoy muy de acuerdo con lo que dice. Yo creo que la parte de digitalización, la parte de los retos que tenemos en la construcción, tanto la parte de la administración como la parte privada, ¿no?, la parte de los ingenieros que están todos los días proyectando y ejecutando, la digitalización yo creo que viene a solucionar o al menos a ayudar, una herramienta clave, ¿no?, tanto en la parte inicial de la demolición, ¿no?, pues con todos los modelos digitales, BIM, etcétera, ¿no?, que nos diga exactamente cómo tenemos que demoler, porque tenemos ejemplos en países, pues por ejemplo como Francia, ¿no?, en la que una buena demolición asegura luego unos buenos materiales para utilizarlos como materia prima, ¿no?
Yo creo que la ley 7/2022, en la que a todos nos anima, bueno, más que nos anima, nos obliga exactamente a separar, ¿no? En lo que es la propia obra, va a ayudar mucho a que esos materiales sean realmente de calidad y que luego el ingeniero o el arquitecto que esté en el proyecto pueda especificar y se puedan utilizar con garantías esos materiales. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y luego también hay un punto muy relevante que comentaba Marta, y es que hay cierta incertidumbre en lo que pasa desde que demolemos hasta que realmente luego se valoriza, ¿no? Hay muchos datos que se pierden por el camino. De hecho, nosotros tenemos un análisis que tenemos que actualizar, pero es muy interesante, de las diferentes fuentes a nivel España y a nivel Comunidad de Madrid, que son datos similares, cómo las fuentes dan órdenes de magnitud para un mismo año completamente diferentes, ¿no? Entonces, pues ahí es que se están perdiendo algunos números, ¿no? Ahí tenemos, yo creo, hemos dado muy buenos pasos y grandes pasos en lo que son las obras grandes. Yo creo que las obras grandes casi nos sentimos bastante, o al menos yo me siento bastante tranquila con lo que se está haciendo, ¿no? Sin embargo, las obras pequeñas, en el pequeño constructor, pues siempre es más complicado, ¿no? Y es más difícil no dejar a nadie atrás, pero también que todos sumen en la dirección, pues, que está marcando la ley, ¿no? Entonces ahí yo creo que todavía tenemos que acompañar un poco más esos pequeños y medianos constructores, que en este país y en la Comunidad de Madrid son muchos, para que realmente den pasos en la dirección, pues, que necesitamos, y en concreto veamos los números y además los números vayan en la dirección que están marcadas en la ley, ¿no? Que también es necesario, hablando de pequeños constructores, y hay mucha obra de rehabilitación privada que muchas veces el dato y a veces el residuo se pierde por el camino. Exacto. Y en esa línea sí que hay que trabajar. Y también es una responsabilidad del ciudadano que los contrata, ¿eh? Bueno, entonces, volviendo a la pregunta que te iba a hacer, la Comunidad de Madrid prepara una. Bueno, Cristina Aparicio, y la han presentado como directora general de Economía Circular, si no me equivoco. Sí. Y. La pregunta es, Madrid ha preparado, o la Comunidad de Madrid ha preparado un anteproyecto de ley de economía circular. ¿Nos podrías explicar en qué situación se encuentra, cuáles son los criterios que fundamentan este anteproyecto y cuáles son los principales ejes de actuación? Y si hay algún ejemplo concreto, como podría ser lo de Madrid, ¿no?, que se acaba de comentar. Nosotros ahora mismo tenemos dos textos normativos en marcha. El primero es el proyecto de ley de economía circular, que está en la Asamblea pendiente de aprobación, si da tiempo, esperemos que sí. Y luego el otro es el decreto de áridos, de utilización de áridos reciclados, ¿vale?, que se ha anunciado como orden, pero finalmente se ha revisado y va a ser un decreto, va a ser un texto normativo de orden mayor. El primero, pues, puedo empezar hablando del primero, dejo paso a mis compañeros si queréis y luego seguimos hablando de lo de Madrid Nuevo Norte. El primero surge como la necesidad de actualizar la ley de residuos de la Comunidad de Madrid, que ya tiene 20 años, y adecuarla a la reciente publicada a nivel estatal. Es una ley incentivadora que lo que busca es adaptarse a la ley nacional y luego además crear oportunidades de valor para la Comunidad de Madrid. Creo que prácticamente todos los artículos se pueden encuadrar en tres grandes ejes. El primero es dotar de seguridad normativa o de un marco normativo coherente a nuestras empresas y a nuestros ciudadanos. Y pues pasa por definir un poco más sobre la ley lo que es la fin de condición de residuo, lo que es la condición de subproducto, y adecuar, pues habla e incidir en las competencias que ya viene en la ley 7/2022, pues incidir un poco más en ellas, por ejemplo, en la parte de abandono de residuos, que hemos estado hablando, pues incidir más, ¿no?, porque muchas veces los ayuntamientos pues tienen ciertas incertidumbres, pues hemos ido tratar de, sobre lo que es la ley 7/2022, no hemos querido inventar nada nuevo tampoco, pero incidir más, ¿no? En la segunda gran pata es todo lo relacionado con crear oportunidades de valor en materia de gestión de residuos y en concreto de economía circular. Por ello, vamos a implementar, y ya queda en la ley, uno de colaboración público-privada, de tal manera que cuando venga, pues, por ejemplo, un gran proyecto de materia de residuos o en general en materia de economía circular, pues la primera conversación con nosotros no sea únicamente con los papeles ya por registro, sino que tengamos la obligación, que es realmente lo que queremos como administración, de tener conversaciones previas con esos megaproyectos, ¿no? Y en esa línea también establecemos en la ley la creación de lo que son las inversiones de carácter estratégico en materia de economía circular, en las cuales, por encima de una cantidad de empleos generados o de una inversión generada o porque tenga un componente de I+D relevante para la Comunidad de Madrid, se van a dar, pues, una serie de
autopistas, si la administración se puede haber alguna autopista, para que esos proyectos pues tengan un poquito más de celeridad, ¿no? Y el último punto, por supuesto, es lo que es el cuidado del medio ambiente, en la que, por supuesto, pues por ejemplo, nosotros seguimos manteniendo lo que son las fianzas en todo tipo de gestores de residuos, no solamente los peligrosos, y algún matiz más en la parte medioambiental, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias. Rosario Cornejo Arribas, directora técnica de carreteras del de la Dirección General de Carreteras. De la Dirección General de Carreteras. En el artículo de Blanco Segarra sobre contribuciones de la carretera a la economía circular, se trata sobre el reciclado actual de los pavimentos procedentes de las obras de rehabilitación. En algunos casos, como ya esbozó el autor, se debe hablar de preparación para la reutilización o reutilización directamente, y en otros de reciclado. ¿Qué opina de esta cuestión? ¿Se reutiliza o se recicla? El matiz parece casi una discusión de estas bizantinas, ¿no? Pero tiene su importancia, tanto desde el punto de vista de objetivos como legales. Muchas gracias. Bueno, primero disculpar a José Manuel Blanco, que efectivamente está en Colonia en una reunión de la Asociación Mundial de Carreteras y me ha pedido que le sustituyera hoy. Y gracias, Paco y Fernando, por tener en cuenta la carretera en un número como este dedicado a la economía circular. Parece que la carretera siempre está mal vista cuando hablamos de temas medioambientales. Se confunde la carretera con... Se la ve como un medio contaminante, cuando los que contaminan son los coches, no la carretera. O sea, que cuando sean eléctricos ya no. Exactamente. Ese es mi argumento. El caso es que la carretera hace ya más de 30 años que está trabajando por la economía circular. Antiguamente no lo llamábamos así, pero desde el año 90-92 ya se han hecho reciclados de pavimento y entonces venimos trabajando en ello desde entonces. ¿Reutilizamos o reciclamos? Las dos cosas. Nosotros, aunque en puridad no, a lo mejor no se debe llamar así, cuando actuamos en una carretera quitando pavimento que está en mal estado y volviéndolo a colocar, lo llamamos reutilización, y llamamos reciclado cuando empleamos residuos de otras industrias. Entonces actuamos con las tres R's: reducir, reutilizar y reciclar. Carretera que está en mal estado, se puede hacer la reutilización in situ, el fresado, se mezcla con productos, con emulsión, se vuelve a extender y no sacamos el material fresado de la carretera. En otras ocasiones hay que llevarlo a una planta, reutilizarlo y volverlo a situar en la carretera. En esos casos también le llamamos reutilización, pero tiene otros condicionantes. Estamos trabajando en una normativa para facilitar que todo eso se haga, que se haga en condiciones de seguridad. Por ejemplo, en Levante tenemos un árido muy malo para carretera y es necesario llevarlo de cientos de kilómetros. Pues qué necesidad de hacer eso cuando ya tienes el árido perfecto seleccionado en la carretera. Para ello, la normativa que estamos haciendo es cómo hay que tratar eso que nos llevamos de la carretera, fresarlo, acopiarlo con cuidado, es material muy bueno para volverlo a reutilizar. Y en cuanto a reciclado, llamamos reciclado los residuos que utilizamos de otras industrias, como el polvo de neumático fuera de uso o el árido siderúrgico, etcétera. Muchas gracias por la respuesta. Mira, con respecto a la situación en España, ¿en qué grado de recuperación y puesta en obra de los materiales obtenidos de la obra de reutilización? ¿Cómo estamos? O sea, ¿es una buena situación? Pues no es mala, pero es mejorable, desde luego. He recopilado datos. En la Asociación Técnica de Carreteras habíamos hecho una encuesta a los fabricantes de mezclas de cuánto han producido, tengo datos desde el año 99, y cuántas de esas mezclas han incorporado material reciclado. La realidad es que hay un porcentaje muy alto que incorporan material reciclado, que es cerca del 65%, pero con una cantidad muy pequeña. Es decir, que si en el año 2021 se han extendido alrededor de 20 millones de toneladas, se han reciclado escasas 2 millones de toneladas. Es un 10%. O sea, es poco para lo que deberíamos, pero eso va a cambiar. Esperemos. Vamos con la pregunta para Ignacio. Bueno, Ignacio Duque, ya han dicho, es el director de Enclave Ambiental, pero además es experto de las Naciones Unidas en tema de aparatos eléctricos y electrónicos, en responsabilidad ampliada relativa a aparatos eléctricos y electrónicos. Ignacio, en la legislación francesa, en la ley sobre la lucha contra el derroche y la economía circular, se introducen medidas para prolongar la vida de los aparatos eléctricos, tales como define el tiempo mínimo en el que deben existir piezas de repuesto por los aparatos eléctricos y electrónicos, la obligación de que las empresas de reparación dispongan de piezas de segunda mano y de que se las ofrezca a sus clientes, la posibilidad de que estas piezas puedan fabricarse mediante impresoras 3D.
También enfatiza aspectos ligados a la posibilidad de alargar la vida de los aparatos eléctricos y electrónicos, incluyendo las medidas tendentes a facilitar su posible reparación, y se ponen limitaciones a la actualización automática del software que puede afectar la vida útil de los aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Crees que deberían incluirse estas medidas similares en España? Para conseguir cerrar la economía, para conseguir esas funciones económicas que han hablado nuestras compañeras, hay que trabajar sobre todo los actores. Sin ningún género de dudas, en el ámbito del aparato eléctrico y electrónico, pero que es extrapolable perfectamente a otros ámbitos, se requiere la actuación en todo el círculo, en todo el ámbito de la economía circular, y por supuesto medidas de carácter legislativo tendentes a impedir lo que se ha llamado la obsolescencia programada, que yo creo que está a veces un poco exagerada, pero que sin duda ha existido, porque hay estudios que lo ponen de manifiesto. Interesa la implicación de todos los agentes y desde luego las medidas que se plantearon en los trabajos de Francia y que se están implantando poco a poco son tendentes en esta dirección, ¿no? O sea, todos hemos tenido la frustración de que tienes que cambiar un ordenador porque no estaba previsto el cambio de batería, y cuando se te muere la batería, que las baterías se mueren al cabo de pocos años, tienes que cambiar un ordenador que funciona perfectamente porque no se puede cambiar la batería. Los móviles, etcétera, eso no tiene ningún sentido. O sea, hay que tomar algunas medidas, y desde luego los franceses han hecho un trabajo excelente en ese sentido, y algunas de las medidas serían perfectamente extrapolables a España. En tu opinión, ¿qué iniciativas empresariales podrían garantizar la reutilización de algunos de los aparatos eléctricos y electrónicos? El problema de los aparatos eléctricos y electrónicos es muy complejo, porque tienes que poner en la balanza el aprovechamiento del aparato versus su rendimiento en aspectos como el consumo energético, en aspectos como el rendimiento propio del aparato, que hoy en el mundo de la informática ya estamos en una curva más plana, pero que siguen mejorando las prestaciones. Todas estas cosas hay que valorarlas. Desde luego es fundamental incidir en los aspectos económicos. Eso tiene una importancia capital. Voy a hablar de un modelo que se quiso implantar en una comunidad autónoma, en el que en su momento yo tuve una cierta implicación muy remota, que era que la administración pública definir para cada puesto de trabajo el rendimiento de sus ordenadores. A medida que iban llegando ordenadores nuevos, los ordenadores de más rendimiento que habían sido para esos puestos bajaban al siguiente escalón y así sucesivamente. Pensemos en una administración pública la cantidad de ordenadores que pueden ir bajando en cascada por los puestos. Esa iniciativa se murió porque los que tenían que ocuparse de las compras no estaban por la labor. Eso no tiene sentido. O sea, son entidades muy grandes que pueden aprovechar estos elementos en cascada bien programados, y que eso sería perfectamente válido en empresas, en entidades de ese tamaño. Muchas gracias, Ignacio. Vamos a comenzar una segunda ronda de preguntas. Ya hemos comentado lo que supone el impacto ambiental generado por los residuos. Y en particular los residuos de la construcción. ¿Qué medidas legislativas o de otro tipo, además de las correspondientes a la gestión de los residuos generados, están tomando sobre el diseño que va a condicionar sus efectos ambientales durante su construcción, su vida y su fin de vida en los residuos de la construcción? ¿Estamos a la espera de modificaciones legislativas que se produzcan sobre el reglamento de productos para la construcción? Es decir, ¿estamos esperando que actúe Europa o estamos tomando alguna iniciativa? ¿Cómo estamos participando en el nuevo reglamento europeo? Estamos en un momento de demasiada legislación, no lo sé si demasiada, pero desde luego no nos da tiempo a sentar una y ya estamos en otra, porque es verdad que la Comisión Europea ha pisado el acelerador y va muy rápido, y ya sabéis que de la Comisión Europea baja al Estado miembro, del Estado miembro a las comunidades autónomas, y vamos
en cadena a todos, pero bueno, no ha parado. La legislación, va a haber más legislación. De todas formas, yo aquí vamos a centrarnos en, como señalaba Cristina, la ley 7/2022 es una ley que tiene muchas implicaciones y que tenemos que madurarla bien y pensar cómo implementarla. En concreto, para el sector de la construcción, creo recordar que ya en julio del 22 se obligaba a que se separaran las 6 fracciones de materiales de los residuos de construcción y demolición. El 1 de enero del 24, creo que es la fecha cuando se tiene que hacer la demolición selectiva de esas 6 fracciones, y nos enfocamos primero ahí porque, por lo que señalaba antes, por la necesidad de recuperar materiales. Es verdad que hay que trabajar en ecodiseño, por supuesto que hay que trabajar en ecodiseño, pero vamos a ser también sensatos y realistas, porque el ecodiseño implica una innovación, implica un desarrollo de tecnología, implica el ir al aguas arriba de todo, a pensar bien en qué va a pasar aguas abajo, y igual hay que solucionar los problemas actuales que tenemos ahora mismo, que es la necesidad de materias primas secundarias y la gestión correcta de los residuos. Pero sin duda, claro que va a venir nueva legislación. Está el reglamento de ecodiseño que están siguiendo, es un expediente que además vamos a tener en la presidencia europea el segundo semestre, lo llevan nuestros compañeros de Mincotur, aunque estamos con ellos. Tenemos el reglamento también de todo tipo de residuos que afecta al ámbito también de la construcción y de la edificación, y nosotros por nuestra parte en el Ministerio tenemos que acometer la revisión del Real Decreto de Producción y de Gestión de RCDs, que no, bueno, no es que estemos esperando a ver qué dice Europa, pero evidentemente claro que va a tener todas esas las consideraciones que vaya señalando la Comisión Europea en todo lo referente a la producción y a gestión de los RCDs. Con lo cual, bueno, no sé si he contestado a tu pregunta, no hemos parado en materia legislativa, pero yo creo que igual tenemos que pisar un poco el freno y ver un poco, además, la situación coyuntural no ayuda a nada, así que igual hay que frenar. No quiero decir que no vayamos a seguir transponiendo directivas, a aplicar reglamentos, a actualizar todos los reales decretos que tenemos que actualizar, porque la ley 7/22 de residuos pues tiene un desarrollo normativo muy importante que hay que acometer, pero me parece también que hay que pisar un poco el freno, ver todo lo que está pasando y ver cómo avanzamos todos en colaboración, como señalaban, en este camino de la circularidad. Es evidente que el año 2022 ha sido un año muy prolífico en normativa. La Ley de Residuos 7/2022, el Real Decreto de 1055 de envases y residuos de envases, el impuesto sobre el plástico, que es un tema muy debatido. Pero, y volviendo a otros sectores, como son el textil y el de los RCDs, con respecto al primero, yo creo que ya me ha respondido, que es que hay que pararse y pensar, pero hay que regular el sector textil, ¿no? Desde el punto de vista de responsabilidad de empleada del productor. ¿Eso cómo está? Bueno, efectivamente, los textiles son uno de los residuos que mayor volumen y exponencialmente se están generando, con lo cual es verdad que tiene todo el foco, los plásticos y los textiles, me atrevo a decir. Con lo cual, los textiles, la ley 7/22 fija un plazo de 3 años para acometer esa responsabilidad ampliada del productor del residuo textil. Hay que dar seguridad jurídica, ya estamos trabajando en ese Real Decreto. Es verdad que tenemos el Real Decreto del tabaco, que es el que estamos acometiendo ahora, que tenemos que acometer otros reales de decretos que fija la ley, pero el de los textiles es prioritario, con lo cual ya se está trabajando en este Real Decreto. Y luego, volviendo a los RCDs, que evidentemente va a aparecer el reglamento y todo esto, pero ¿se está evaluando por parte del Ministerio la posible implantación de la responsabilidad empleada del productor como es el caso que están pensando en Francia? Es decir, en Francia se está avanzando sobre ampliar, ¿no? O sea, incluir dentro de la responsabilidad ampliada del productor el subsector de la edificación. Aquí, ¿esto sí, no? Aquí de momento no. Ya no nos da tiempo a más. Da tiempo a más, ¿no? Pero bueno, no descartamos que en un plazo medio haya que acometerlo. Estamos hablando con los colegas franceses para ver cómo van avanzando en esa responsabilidad ampliada del productor. Tomaremos buena nota, pero de momento no está en el ánimo del Ministerio tener responsabilidad ampliada de RCDs. Ya tenemos suficientes. No, es que bastante estáis. Sí, ¿verdad? Bueno. Bueno. Pues esto es lo que iba a preguntar. Las acciones concretas
en la comunidad con respecto a la gestión integral, gestión integral del residuo y de todo el proyecto Madrid Norte. Pues en la Comunidad de Madrid estamos trabajando, por un lado, evidentemente, en la inspección, sanción, autorizaciones de gestores y demás, ¿vale? Que es toda la primera parte, en que la demolición se haga como se tiene que hacer, la gestión se tenga como se tiene que hacer, pero estamos trabajando con bastante foco en la primera parte que has comentado tú, Francisco, el instrumento que tiene que ser en la parte del consumo, ¿no? Entonces, hablando con el sector, siempre nos han comentado que es muy complicado, muy laborioso, que tiene muchas trabas cuando alguien, un ingeniero, quiere de corazón utilizar un árido reciclado, que solamente son trabas por parte de la administración, ¿no? Entonces, hemos revisado la regulación y hemos elegido un proyecto piloto o bandera que nos va a ayudar a adaptarla y a utilizarla como proyecto emblemático, que no va a ser el primero ni el último, esperemos que haya muchos más, ¿no? Entonces, este es el proyecto Madrid Nuevo Norte y sobre el que hemos sacado o en el que estamos trabajando la orden de uso de áridos, que ahora comentaré. Para, no sé si estáis familiarizados con el proyecto Madrid Nuevo Norte, pero básicamente es, si cogemos la distancia entre la Plaza de Neptuno y Plaza de Castilla, y esa distancia la volvemos a poner desde Plaza de Castilla en adelante, eso es Madrid Nuevo Norte, ¿vale? Es una nueva ciudad dentro de Madrid. Estamos hablando de 10.500 nuevas viviendas, 4.000 metros cuadrados de zonas verdes, 7 rascacielos, un montón de se está hablando incluso de poner una universidad, hospital, o sea, de todo, ¿no? Va a haber ahí. Entonces, para ejecutar este proyecto había muchas maneras de hacerlo, ¿no? Tenía muchos hitos y uno de ellos era la parte de circularidad, ¿no? Entonces, lo hemos visto como un gran proyecto emblemático en el que el gran objetivo que tenemos es que se tiene que reciclar o reutilizar dentro del propio proyecto el 92% de los residuos de construcción que se generen, ¿vale? Entonces, eso desde el punto de vista de gestión, es todo un reto, porque no es simplemente poner una planta, ¿no? Siempre hablamos de la planta, la famosa planta, la planta casi es lo de menos, o sea, lo importante es primero que se ha tenido que identificar y cuantificar todo el material de demolición que se va a generar, qué tipo de material de demolición se va a utilizar y luego pensar que ese material de demolición, aparte que evidentemente se tiene que gestionar en la famosa planta, se tiene que volver a utilizar en el propio desarrollo. Ese desarrollo son muchos cientos de desarrollos que se van a ir dando, muchos a la par, otros uno antes que otro, y se tiene que utilizar ese material. Ese material se puede acopiar 2 años. Entonces, es un proyecto muy complicado, pero que tenemos mucha ilusión y creemos que va a ser un proyecto que va a ser modelo para otros, ¿no? Entonces, de ahí estamos redactando el decreto de utilización de áridos, en la que básicamente, en base a usos ya establecidos, pues en determinados, por ejemplo, en temas de subbases para carreteras, en bases, por ejemplo, que estoy viendo aquí a Belén Benito, para camas, para las canalizaciones del canal de Isabel II, ¿no? Pues igual, por ejemplo, en ese tipo de usos no tiene sentido o tiene menos sentido utilizar un árido que se ha extraído de una cantera, que se ha transportado y que lo vas a utilizar para una cama para asentar las tuberías del canal de Isabel II, ¿no? Igual tiene más sentido que facilitemos todo lo posible al ingeniero o al arquitecto para que utilice ese material reciclado, ¿no? Entonces, básicamente es un documento, un texto normativo muy sencillo en la que en base a un tipo de árido, ¿no? Pues si tiene más o menos contenido de hormigón, si tiene una granulometría u otra, unas características, básicamente, en base a unos usos, cruzar ambos cuadros de información y en base a una normativa facilitar ese uso con una declaración responsable que va a ser, yo creo, que el camino que utilicemos, ¿no? Sí. No, y no va a ser sencillo, pero puede ser muy, muy incentivador para todos. Voy a pasar otra vez a Rosario, preguntándole cuáles son las mayores barreras que tienen para la recuperación de firmes y si desde el punto de vista de las tecnologías aplicables queda mucho campo para la reutilización, tal y como lo has definido. ¿Queda mucho campo para avanzar en ellos o no? Es decir, si hay mucho recorrido todavía o eso ya está dominado. Bueno, decir que algún campo está dominado en la técnica y la tecnología yo creo que es mucho decir. Pero desde luego hemos avanzado muchísimo con respecto a los últimos 20 años. El sector está preparado y la administración estamos preparados. Creo que todos hemos evolucionado. Las empresas se han ido preparando con los años, se han ido equipando.
Y nosotros como administración hemos ido adaptando la normativa. Además, se han concedido ayudas dentro del plan de recuperación, se han dado ayudas directas a empresas para que fabriquen lo que llamamos pavimentos sostenibles, es decir, que equipen sus plantas de aglomerado para poder reciclar lo máximo posible, y la normativa que estamos preparando tiene que permitir reciclar el 100%. O sea, la carretera es una cantera con un material seleccionado, con unos ligantes que eran de los mejores, y existen ya productos en el mercado que permiten rejuvenecer eso y poderlo reutilizar. El sector está preparado, nosotros la normativa la tenemos preparada. Tenemos dos problemas. Uno, convencer de verdad de que eso es bueno, que nuestros compañeros de las demarcaciones de carreteras quieran utilizarlo. Y otro, tenemos un problema con la normativa ambiental, el que todavía el fresado se considera un residuo. No es culpa de Marta, es culpa de Europa, pero realmente algo que tú en la carretera lo fresas y lo vuelves a poner, o lo acopias y cumples unas condiciones súper exquisitas para volverlo a utilizar, que se considere un residuo es casi como un pecado. Es que se puede utilizar para muchísimas cosas, para asfaltar caminos, para hasta lo peor de lo peor lo puedes utilizar de su base o como cama de tuberías. Es que entonces, ¿Qué barreras? Pues yo creo que la última que nos queda por salvar es la barrera de normativa ambiental. Sí, bueno, eso no solo ocurre en el campo de los firmes. Te comentaba antes que había una norma que prohibía utilizar el polietileno de alta densidad reciclado en tuberías de agua, en tuberías para abastecimiento de agua. Uh-huh. En su momento podría tener sentido, bueno, hay día, eso no tiene ningún sentido hoy en día, pero bueno, esas cosas a veces ocurren. Hay en el artículo también se hablaba de los firmes perpetual pavements, ¿no? ¿Habéis hecho estudios económicos y ambientales sobre sus ventajas? Porque claro, entonces aquí estamos en un problema de inversión, es decir, una inversión más potente para hacer menos kilómetros, pero de mucha mayor durabilidad y menos impacto ambiental. ¿Cómo está eso? El concepto es un concepto que se acuñó en Estados Unidos en los años 80. Quiere decir que cuando tú dimensionas algo para que aguante más de las cargas que van a las que va a estar sometido, pues va a durar un número ilimitado de años. Realmente, aunque el término ha tardado años en incorporarse en la normativa europea, nuestras normas ya vienen diseñándose así. De hecho, nuestra norma, que es bastante antigua, es de 2002, ya para tráficos muy potentes, T00 y T0, o sea, un número de vehículos pesados ya importante, ya digamos que está así dimensionada, y de hecho nuestras carreteras ya no se están rompiendo de abajo arriba por sobrecarga, sino porque envejecen debido a la oxidación del betún, debido a la lluvia, a que utilizamos mucha sal para que durante la época de nevadas. Entonces, ¿cuál es el concepto perpetual pavement? Pues una vez que la carretera está dimensionada para soportar un número ilimitado de años, únicamente fresar y reponer la capa superficial para que dure toda la vida. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos medios para hacerlo. Pero ya es otro problema, es un problema económico, no es un problema de dimensionamiento. Efectivamente, algo dura muchísimo más, evitas inconvenientes al tráfico y económicamente siempre es más rentable. ¿Y ambientalmente? Y ambientalmente es mucho más rentable. Vale. Un aspecto ligado con la economía también, el mantenimiento preventivo de las carreteras. Es esencial para disminuir el... Ante un mantenimiento reactivo, pues no tiene color, ¿no? Parece ser que también es un problema económico. ¿Qué opinas de la viñeta, de la famosa viñeta, que esté directamente ligado al mantenimiento de carreteras? A ver, lo ideal es un mantenimiento preventivo, por supuesto, porque además sale muchísimo más barato que el esperar a que la carretera esté rota para hacer una demolición. Las reparaciones son mucho más costosas y encima las molestias al tráfico también son mayores. Desde luego hace falta destinar un presupuesto fijo anual al mantenimiento de carreteras, pero no nosotros, comunidades autónomas, diputaciones, todo el mundo lo necesita y cuanto menor es la administración, más necesidades tiene. Pero la decisión de dónde obtener esos fondos, yo creo que es una decisión política.
Sí, no, o sea, en eso que... estamos de acuerdo, la decisión es política, pero... Mi opinión es que recursos hay, otra cosa es que se decide destinarlos a otros modos de transporte. Vale. Uh-huh. Ok. Paso a Ignacio ahora, para que todos tengan su oportunidad de hablar. ¿Cuál es el desafío para España en relación al reciclado de las materias primas fundamentales? Dentro de los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿entiendes? Vamos a ver, el desafío, además se ha mencionado antes, el gran desafío con todos los temas de la economía recircular, como en todos los temas de la economía en general, es quién se queda el valor. O sea, trabajar en la circularidad requiere mucho esfuerzo, requiere muchos recursos y al final generamos unas materias primas importantes que España debería intentar quedarse el máximo valor posible de esas materias primas. Uh-huh. Entonces, claro, generar materias primas estupendas para mandárselas a terceros de la Unión Europea o no de la Unión Europea, pues a lo mejor es hacer un pan con unas tortas. El desafío para nuestra administración, aquí muy bien representada, y nuestros políticos, es sentar las bases para que el valor se quede en el país en la medida de lo posible. Que en España tiene su importancia cuando te toca trabajar con países que están trabajando para implantar la economía circular, están dando los primeros pasos, es todavía más sangrante, ¿no? Porque pedirles que monten sistemas amplios de recuperación de materias primas para decirles, bueno, y a continuación usted se lo vende al vecino. ¿Es para qué? Tiene poco sentido. En tu artículo dices, en el momento de considerar la implantación de la economía circular, conviene plantearse algunas cuestiones para evitar que un instrumento útil y necesario se convierta en un fin en sí mismo y en vez de ser una excelente herramienta para alcanzar el desarrollo sostenible, lo perjudique. ¿Puedes explicarlo un poquito más? Sí, vamos a ver. En cierta forma lo has citado tú al indicar que la economía circular es un medio para conseguir el desarrollo sostenible. Si a veces cuando lees determinados artículos y a veces incluso determinados prólogos de documentos legales, te da la impresión de que estamos convirtiendo la economía circular en un fin en sí mismo. Y nos hinchamos a pedir tasas de reciclado del 80, del 90, del 120%. Claro, eso es un absurdo. O sea, hay que ser realista, hay que ir poco a poco, hay que establecer los sistemas, hay que construir sobre esos sistemas, y si convertimos la economía circular en un fin en sí mismo, nos arriesgamos a que estemos exigiendo una serie de resultados que no favorecen el desarrollo sostenible, sino que podrían ir en contra de él. Bien. Tenía preparadas unas preguntas más con cuestiones relativas al Eurobarómetro. Y una de ellas es la siguiente. En un 54% de la población europea, se supone que extrapolada del muestreo que se hizo, y un 59% en España, opinan que sus habilidades y conocimientos actuales permiten contribuir a la transición ecológica, mientras que un 38% y un 32% respectivamente opinan que no son suficientes. Y esta es una pregunta para todos los que quieran contestar. Y es, ¿hasta qué punto esto se corresponde con la realidad desde su punto de vista? Y dos, ¿qué actuaciones están llevando a cabo la Administración Central y la Autonómica para adaptar la formación a las necesidades de conocimiento necesaria para la transición ecológica? Formación profesional, universidades, planes de estudio, nuevas materias, acuerdos con empresas. ¿Empiezo yo? Quien quiera. ¿Qué porcentaje has dicho? Pues en la Unión Europea el 54 piensan que están capacitados con los conocimientos que tienen. En España, que somos mucho más optimistas, el 59%. Está bien. Yo no soy mucho de encuestas, pero yo creo que los profesionales de España estamos perfectamente preparados para acometer la transición ecológica. Y lo hilo con algo que quería comentar al respecto de tu última respuesta. Yo creo que se está manoseando mucho el término de economía circular y ya hay definiciones de todos los tipos y cada uno va y todo el mundo tiene proyectos. Tengo un proyecto de economía circular, pero ¿eso qué es?
Vamos a ver si también ponemos un poco de sensatez, y a mí este foro me parece perfecto, que somos todos muy pragmáticos y muy directos para poner sensatez a lo que hay que hacer y a lo que es la transición ecológica y la economía circular. Por supuesto que estamos preparados los profesionales de España para acometer la transición ecológica, que no es más que sentido común, hacer un uso eficiente de los recursos, y díganme, de los presentes en una empresa, ¿quién no quiere hacer un uso eficiente de los recursos? Porque conlleva beneficios o ahorros económicos. ¿Quién no? Cualquiera en una infraestructura quiere ahorrar en el presupuesto, en la ejecución, con lo cual es de sentido común. ¿Estamos preparados? Claro que sí. Lo que pasa es que igual nos tenemos que actualizar un poco, porque estamos hablando de mucho desarrollo tecnológico, de mucha innovación y de una cosa fundamental, y es el aunar todas las políticas sectoriales. Antes cada uno estábamos en nuestra parcela, los de carreteras, los de aguas, los de ferroca, pues ahora no, ahora estamos todos juntos y tenemos que colaborar para acometer esa transición, porque la transición tiene muchas aristas y tenemos que ir todos en la misma dirección. Pero igual esto es una opinión más personal, claro que estamos preparados para acometer esa transición ecológica, así que yo subo el porcentaje de la encuesta, un punto más. Bueno, no voy a traer el porcentaje, no voy a atrever, pero yo creo que tenemos ingenieros, como estamos aquí entre ingenieros, pero otro tipo de profesionales muy bien preparados. Creo que tenemos empresas que están a la vanguardia. Sin embargo, a mí sí me preocupa el número, o hablando con empresas, sí que está habiendo empresas del sector en las que hay mucha transición de ejecutivos. O sea, los ingenieros se mueven de un lado, de otro, de empresas. Está habiendo robo de talento entre empresas, y eso es generalmente porque no hay suficientes especializados en este tema. O sea, yo sí lo empiezo a detectar, que no hay suficientes. También me parece que hay cierto déficit, y que va a haber más déficit si conseguimos generar valor de toda esta transición en FP, por ejemplo. Creo que ahí sí que hay que incidir más, porque no todo va a ser hacer cálculos de puentes, hablando mal y pronto, ¿no? Pero va a haber gente que necesite estar en planta, porque se van a generar muchos puestos de trabajo nuevos, o en la parte de diseño, ¿no? Entonces, creo que ese valor todavía hay que generarlo en nuestro país. Y luego, en la parte más abajo, ¿no? Yo que tengo dos niños pequeños, pues siempre pienso en la parte más abajo de la cadena. A mí sí me preocupa que ahora mismo los eslabones más de la gente más pequeña, los niños que están en el colegio, se les incide mucho en el cambio climático, están muy familiarizados con estos conceptos, pero sin embargo se deja como en un segundo lugar ese acercamiento a la naturaleza, ¿no? Te digo la naturaleza, y luego podemos hablar de recursos, y es más la parte de economía circular, pero bueno, la parte de naturaleza se entiende muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de los estadios más bajos hay que acercar a los niños a la naturaleza, que entiendan exactamente el valor de los recursos, el valor de la naturaleza, y luego ya meter conceptos de cambio climático y de emergencia climática, ¿no? Porque cuando valoras realmente los recursos es cuando luego puedes decir si están o no en peligro, ¿no? Perdona que te, al hilo de lo que dice Cristina, es verdad que la FP es clave, que necesitamos mucha gente formada, con formación profesional, porque cuando hablamos de estas instalaciones de reciclaje, instalaciones de valorización energética, es verdad que se necesitan, bueno, conocimientos que probablemente hasta ahora no hayamos adquirido, pero se está trabajando ya también ahí. El otro día nos demandaban al Ministerio que hubiera una ingeniería de residuos. Digo, pues mira, igual es algo que necesitamos también, así que sí van a empezar a florecer nuevas especialidades. Sí, es que eso tiene toda su lógica, y además hay que pensar que en España en estos momentos tenemos un gran déficit, sobre todo en el campo de formación profesional, que las empresas están demandando gente y no lo hay. Por eso también tiene sentido decir, bueno, para las nuevas actividades que se están realizando, profesionales, etcétera, pues parece que sí faltaba algo, ¿no? Falta algo, falta esa preparación que no cumple los requisitos que se están exigiendo en el mercado en este momento. Hay que introducir los principios de la economía circular en el currículo, en todas las carreras. Y esto es muy importante también para nuestro propio, para los ingenieros de caminos y para cualquier otra profesión, que esto hay que, en las escuelas y en las universidades, hay que potenciar estos nuevos conocimientos, porque si no vamos mal. Yo aportaría con respecto a las empresas de nuestro gremio,
que hemos hecho también un sondeo y de las 250 plantas de aglomerado más o menos que hay operativas, ya dos tercios tienen sistemas para incorporar fresado y por tanto participar de la economía circular. Es decir, el sector empresarial está preparado, los pequeños no, porque lógicamente las empresas pequeñas familiares les cuesta más, pero las grandes empresas están preparadas. Y luego creo que nuestro sector también es muy innovador. Ahí me llegan pruebas de barreras hechas con bolsas de plástico, de barreras antirruido, de barreras de seguridad de la carretera, de muchos productos fabricados a partir de otros productos reciclados que pueden ser útiles. Y lo que hay que hacer es preparar, habilitar la normativa para que puedan ser empleados de verdad en carretera. Bueno, y además esos productos que tú dices están resultando de la cooperación entre las empresas, la administración y, por ejemplo, que tenemos aquí a la representante de Ecoembes para Relaciones Exteriores. Ecoembes ha hecho varios proyectos también en su momento, hizo para utilización de plásticos en carreteras, en la industria cerámica y en otras de plásticos, digámoslos de bajo valor, porque claro, el PET en este momento se lo están quitando de las manos para hacer en este momento botellas y otros envases en general, ¿no? Sí, Ignacio. El PET se lo quitan de las manos, entre otras cosas, porque hay una normativa que se nos viene encima que va a obligar a introducir PET reciclado en las botellas en proporciones cada vez crecientes, y eso ha supuesto un desafío para las grandes empresas para utilizarlo. Qué bueno. Pero, por ejemplo, acabamos de citar el caso de las barreras contra el sonido. ¿Cuántos kilómetros de carreteras hay en España con barreras para el sonido? Muy pocas. Claro, es que puedes hacer un diseño fantástico para utilizar un producto para barreras contra el sonido, que si a continuación no cerramos el círculo y no se usan barreras contra el sonido, has hecho, lo dicho, un pan con unas tortas. No, desde luego la administración tiene que empujar, si no empujamos no se avanza. Claro, si no se crean las condiciones para avanzar, no se avanza. Lo que no quiere decir controlar la economía, hacerlo todo por decreto, pero crear las condiciones sí es imprescindible. Voy a poner un ejemplo que antes me ha hecho Paco una pregunta y que no lo he dicho, sobre el tema del reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. Un amigo mío, casa rural, provincia de Tarragona, se le estropea la lavadora. Bueno, la habrás mandado reparar. Dice, ¿qué me estás diciendo? Dice, sí. Dice, mira, venir a reparármela me pedían 90 euros solo para ver qué tenía la máquina. Comprar una nueva en un sitio y que me la traigan aquí y se lleven la vieja, 150 euros. Ya está dicho todo. Claro, es que a veces es muy complicado porque topamos contra la realidad. Bueno, hay que cambiar la conciencia social desde niños, desde luego. Sí, claro. La educación y la formación es esencial. Bueno, iba a preguntar sobre la razonabilidad en España la razonabilidad del impuesto sobre el plástico, que es una novedad que creo que no está regulada en otro país europeo. ¿Es oportuno este impuesto y tiene efectos positivos? No tan positivos. Esa me toca a mí, seguro, ¿verdad? Bueno, está teniendo mucha controversia el impuesto del plástico, como sabéis todos. Yo, más allá de que no me compete decir si ha de derogarse o demás, evidentemente. Abogo por pensar en por qué llevas a una administración a diseñar un impuesto. Uh-huh. Tenemos un grave problema de generación de plástico, evidentemente. La generación de plástico además está causando efectos y daños ambientales de entidad, con lo cual de alguna manera u otra hay que abordar esta generación de residuo plástico. ¿Que se ha podido hacer de otra manera? Pues bueno, podría ser discutible, pero sí que creo que hay que fijarse bien en la necesidad de por qué llegas al momento de poner fiscalidad. La fiscalidad además la vemos como algo malo, evidentemente, a nadie nos gusta tener que ni ser sujetos pasivos de contribuyentes del sujeto de ese nuevo impuesto que ha aparecido, pero ha aparecido por pura necesidad de controlar un problema con la gestión de los plásticos,
que hace enfrentar aspectos ambientales muy problemáticos. Dicho esto, lo que hay que hacer es acompasar esa fiscalidad. Hay que disponer incentivos económicos para que las empresas puedan reciclar plástico, tener más PET reciclado, incorporar a las cadenas de producción. Al final, la fiscalidad tiene que ser desincentivadora del uso de... Vuelvo a señalar que el momento actual, evidentemente, la coyuntura actual social y económica no es la más propicia para absolutamente nada, pero que el impuesto del plástico tiene un porqué. El momento y el cómo se ha fraguado, bueno, pues sería, podemos comentarlo, pero evidentemente la fiscalidad tiene un porqué, al igual que el impuesto de vertido de residuos, evidentemente tiene un porqué. No podemos mantener este ritmo de vertido en vertedero. Pero ahí lo tenemos en toda Europa, prácticamente. Bueno, llegará al resto de Estados miembros, no nos cabe la menor duda del plástico. Estados miembros los tienen, sí. Ah, bueno, dices el de plástico. Sí, el reglamento de la Unión Europea que se está ahora mismo fraguando en materia de envases y incorpora muchas de las cosas de las que España ya ha sido pionera. Efectivamente, este aspecto. Oye, pues muchas gracias por tu sinceridad, porque yo sé que estas cuestiones pues no son las más agradables, ¿no? Un impuesto nunca, nunca nos va bien a nadie. Para contestarlas, te agradezco la sinceridad y la franqueza con que has respondido. Bueno, y ya una última pregunta para el que quiera comentar. ¿Qué mensajes os gustaría transmitir con relación a la economía circular y la participación de la sociedad en general, de las empresas y de los sectores profesionales, si queréis añadir algo en este tema? Claro, vamos a cerrar intervenciones. Bueno, a mí un mensaje primero de agradecimiento a toda la participación y la colaboración que se está produciendo en estos momentos entre todos los agentes, entre la sociedad, entre las empresas, entre las administraciones. Es verdad que yo vengo de ahí, he estado muchos años ahí, ahora estoy aquí, pero creo que la administración que tenemos hoy en día nada tiene que ver con la administración, y las empresas tampoco son las mismas que hace 15 años. Se está produciendo una apertura a esa conversación, a esa colaboración, a ese fraguar proyectos entre todos, a tratar todo con visión global, con visión de territorio, con visión de sociedad, a que las políticas sectoriales hay que aunarlas. Hablamos de agua, de energía, de urbanismo, de todo en conjunto. Hay que tener, y estamos teniendo, esa visión de territorio, visión de sociedad. Aquí sois un actor clave, así que vaya por delante por parte del Ministerio ese agradecimiento a la colaboración que se está produciendo. Y en segundo lugar, si tengo que lanzar un mensaje en economía circular, yo creo que fue el titular que os di en la revista, tenemos que interiorizar la necesidad de cambiar el modelo de producción, el modelo de consumo, porque si no somos conscientes es como lo del impuesto, si no somos conscientes de esa necesidad, mal vamos a avanzar en sostenibilidad y en economía circular. Así que me quedo con esas palabras: necesidad, estrategia, pensamiento claro y colaboración. Muchísimas gracias. Cristina, ¿algo que añadir? Pues añadiendo sobre lo que dice Marta, yo creo que los objetivos no son objetivos de una administración o de otra o de una empresa, yo creo que son objetivos internacionales que se plasman de una u otra manera a nivel nacional, y creo que todos debemos ir por los mismos objetivos, las mismas normas, porque va en aras de la unidad de mercado, que es lo que piden todas las empresas, ¿no? Pero creo que esa transición como administración tenemos que asegurar que se hace de una manera sensata y ordenada, y pensar además, o yo soy partidaria de que hay que cumplir los objetivos, pero solamente se va a dar esa transición desde el crecimiento y tratando de dejar al menor número de empresas y al menor número de ciudadanos atrás, ¿no? Y si además se quedan detrás, sea por su decisión, no porque la administración les ha dejado atrás, ¿no? Y en base a eso, creo que el día de mañana los que van a hacer ese ecodiseño o los que van a gestionar esos residuos, o los que van a utilizar esos residuos, no va a ser ninguna administración, va a ser la empresa privada. Entonces hay que darle un terreno de juego que sea justo y que sea ordenado, ¿no? Entonces, pues desde aquí seguiremos trabajando para que así sea, y cualquier idea, cualquier iniciativa, cualquier preocupación, pues como siempre nos gustaría que fluyera por las dos partes, ¿no? Muchísimas gracias, Cristina. ¿Tú, Charo, algo que añadir? Pues yo decir que en concreto en el sector de la carretera yo creo que estamos preparados, que el sector empresarial está preparado, la administración lo está. Veo aquí Ángel San Pedro, la universidad también está preparada, estamos todos en ello y estamos alineados hacia un fin común. Entonces hay que llegar a buen puerto, seguro. Las empresas están trabajando en el distintivo ambiental de producto. Estamos avanzando, yo creo que vamos todos en el buen camino y eso es un éxito, estar todos alineados. Muy bien, Charo, gracias. Ignacio, ¿algo que añadir? Bueno, yo por abundar en lo que ha dicho Cristina,
Estoy de acuerdo que los objetivos mayoritariamente son los mismos para todos los países, pero yo pediría, por favor, que no se empeñen en fraccionarlos. Es decir, que los objetivos del Estado, que no los dividan por comunidades autónomas, porque solo dificultan la economía circular, básicamente. Entonces, cuando se les pide a los scrap que tienen que cumplir los objetivos en todas las comunidades autónomas, creo que hay otras maneras de incentivar el que trabajen en todas las comunidades autónomas sin obligarles a cumplir objetivos, cosa que honestamente creo que es un error poner esa imposición que viene desde el Real Decreto de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, precisamente fue el primero que metió objetivos fraccionados por comunidades autónomas y por categorías, con lo que se convirtió un objetivo estatal en aproximadamente unos 80 objetivos. Sí, tu mensaje ha sido claramente para la Administración. Sí, es que no suelo tener oportunidad de tener unos compañeros tan bien ubicados. Bueno, ahora vamos a dar un turno de palabra a vosotros, os vamos a dar un turno de palabra a los asistentes, y entonces tú habías pedido la palabra. Por favor, identifícate. Sí. Luis Irastorza, vicepresidente de Greenmill Council España y miembro del Comité de Agenda Urbana. El reglamento de información no financiera de las empresas entró en vigor 5 de enero de este año, de 2023, que obliga a todas las empresas a partir de 2024, bueno, al 75% de las empresas a informar en una serie de aspectos: cambio climático, adaptación, economía circular, seis objetivos ambientales, medioambientales. Se instrumenta a través de reglamento delegado. El reglamento delegado ha salido ya, el reglamento delegado del cambio climático y adaptación al cambio climático, lo que es contribución sustancial, no el de economía circular, hay un borrador, pero yo creo que es esencial, ¿no? Porque esto implica a todo el tejido empresarial, o sea, obliga a todo el tejido empresarial. En concreto ha salido unos objetivos que en el caso, bueno, lo hace por sectores de actividad. Entonces, bueno, la pregunta sería a cualquiera de los participantes de la Administración Pública. La entrada en vigor va a ser ya, porque ya la obligación de que todas las empresas a partir de 2024, entidades financieras, empresas cotizadas en bolsa, etcétera, tienen que informar sobre estos aspectos de economía circular, contribución al cambio climático, etcétera, ya es vigente, y el reglamento delegado entra en vigor sin necesidad de transposición. O sea, no tiene que transponerlo. Así como una directiva, sí, pero esto va a entrar en vigor ya. Entonces, yo creo que este es un gran empujón para la economía circular, aunque los objetivos que yo en los borradores he visto, por ejemplo, para el sector de la edificación, son brutales, ¿no? O sea, 90% de economía de reciclado en los edificios, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si se podría comentar algo de este tema. ¿De cuándo van a salir los objetivos cuantitativos de la economía circular? Si se sabe, vamos, porque no ha salido todavía, ¿eh? Y, bueno, pues esto es lo que, vamos, la pregunta. Y luego, hablando de edificación, que supone más o menos el 80%, como segunda pregunta, ¿no? El 80% de los residuos de la construcción, hay un tema que es súper relevante, que es la directiva de edificios, que tiene que salir, es uno de los tres directivas que tienen que salir con motivo del Fit for 55. Claro, ahí el tema clave es la limitación del carbono embebido en el ciclo de vida del edificio. O sea, ese es un tema capital, porque eso obliga a incorporar la economía circular desde el diseño. O sea, se establecen límites, por ejemplo, ¿no? Límites que ya están en Francia, en Dinamarca y en Holanda, y hay límites cuantitativos. Estableciendo un límite concreto al carbono embebido en ciclo de vida, por ejemplo, de 800 kilos de CO2 equivalente por metro cuadrado en ciclo de vida, eso obliga a la reutilización. O sea, está absolutamente ligado. O sea, para la edificación es clave este tema, clave. La directiva, por cierto, ya habla de 2027, que todos los países tienen que establecer sus objetivos, y 2030
tienen que establecer objetivos cuantitativos y mecanismos de regulación, ¿no? Entonces, no sé que si quería, si hay algo, alguna información adicional sobre este tema, porque es para el sector de edificaciones, vamos, es troncal. Te voy a poder dar poca información porque son dos expedientes que no los gestionamos directamente en MITER. Uno es el de, me imagino que hablas, no sé si es el de taxonomía o taxonomía. Reglamento de taxonomía. O finanzas sostenibles, que también toca todas estas. Reglamento de taxonomía, por supuesto. Tan transversal que lo lleva otro ministerio, y el de edificación, el de la directiva, lo lleva el MITMA, con lo cual. No sé en qué estado están, pero yo me comprometo a saberlo y os lo traslado a través del colegio. Vale, gracias. Muchas gracias. Yo, aunque no venga a cuento, no sé si te vale, Luis. Nosotros hemos licitado un contrato para la base de datos de precios de las unidades de carreteras, el BC3 que tenemos publicado en la web, que tenga en cuenta las herramientas de ciclo de vida, ya que tenga las toneladas de CO2 equivalente. Como cuantitativo. No, cada unidad, de manera que a la hora de dimensionar, de proyectar una carretera, se seleccione qué unidades tienen menos toneladas de CO2 equivalente. O sea, puedas coger unidades medioambientalmente más sostenibles. A la hora de tomar la decisión en el proyecto, ya en el proyecto. Pero el tema clave está en la limitación cuantitativa. Sí, eso es un. Es un cambio profundísimo. Tanto. Como no ha habido nunca, diría, en el establecer cuantificación, límites de carbono emitido, ciclo de vida de cualquier, vamos, de obra pública, luego de edificación, pero no. Buenas tardes, José Rebollo. Me viene perfecta esta pregunta. Yo voy a hablar de una cosa, voy a preguntar, y sé que no hay respuesta, que no estamos en las tres R's, estamos en las cuatro R's. La cuarta es recaptura de carbono. O sea, el problema es que el carbono no es un residuo. El carbono es un gas de efecto invernadero que emitimos como un residuo, porque cuando analizas el ciclo químico en una combustión sale CO2 y hay que recapturarlo. Entonces, yo estoy trabajando como ingeniero de caminos en embeber carbono capturado en pavimentos, en hormigón. Empieza a haber, digamos, idea de hormigón negativo. O sea, yo sí he hablado con promotores de carreteras. ¿Qué tal si tu carretera vale más por el carbono que tiene que por lo que vale en sí la obra? Porque tiene carbono capturado negativo permanente, digitalizado, lo que hablábamos de la digitalización. Claro, como el carbono no es un residuo, nadie habla de incorporar a la economía circular la recaptura de carbono. Entonces, hay otro problema. No hay un precio real del carbono capturado, porque nos guiamos por el ETS, y el ETS es un precio. Es una bula papal, no hay una captura física detrás, no hay un patrón oro, y el carbono es algo físico. Capturar carbono vale 300 euros la tonelada, 400 euros la tonelada. Claro, yo quiero meter eso en mi hormigón, yo quiero meter eso en mi asfalto, yo sé cómo hacerlo. Sin mermar la calidad resistente, o mermando la calidad resistente, pero diseñando adecuadamente el PG3, ya no hablo cómo se incorpora eso, ¿no? Pero básicamente yo veo dos barreras, y es lo que quería. Mi pregunta era, ¿cómo lo vais a resolver? No espero respuesta, pero quiero hablar. ¿Cómo puedo incorporar carbono capturado permanentemente, porque me lo pagan? Va a haber escasez de derechos de carbono de calidad. Están hablando que el offsetting, que estamos viendo que es greenwashing, o sea que no es. Y vamos a querer saber que, por ejemplo, estas tarimas de madera es captura de carbono. El carbono que hay en esta madera aserrada hoy le pertenece al Estado, porque está muy claro en las directivas de mercados de carbono que la madera aserrada, que el papel tiene 2 años, la madera aserrada tiene 30 años de carbono. Entonces, mi idea es, para no alargarme, por favor, ¿cómo piensan incorporar al carbono como residuo? Para resolverle lo que acaba de preguntar, yo le respondería, yo no tengo problema, yo te incorporo carbono capturado permanentemente en los productos de construcción y equilibro la ecuación, pero no me reconocen precio, perdón por mi extensión.
Es la o sea, estoy encantada de haberte escuchado. Es la primera noticia que tengo de esto, me parece interesantísimo. Yo sí quiero hablar contigo de esto después. Porque tenemos que actualizar el PG3, estamos actualizando los precios, estamos haciendo muchas cosas y ¿por qué no? Y en temas de edificación también, ¿por qué no? Imagino que es un tema semántico, porque cuando meto... Sí, pero cuando reciclamos pavimento ya estamos metiendo ese árido que tú estás diciendo que resto CO2, pero viene de ahí. Por curiosidad, más o menos, porque yo me pasa lo mismo que a ti. Yo lo que he visto ha sido, sobre todo, cuando se pone Zahorra, ¿no? O cuando se pone hormigón machacado con gran superficie, cuando gran superficie entre comillas, expuesto, que realmente captura algo de CO2, en torno al 2%, los estudios que he visto yo. El hormigón recaptura CO2, pero de alguna manera hacerlo trazado. Pero sería interesante saber al menos los porcentajes, porque yo lo he visto prácticamente utilizado como árido y no tanto la parte estructural por la parte que puede afectar a la estructura del hormigón. Me vais a... Están obligando a las constructoras a hacerlo, o sea, vamos a tener que empezar a competir en ese conocimiento, si no, no entraremos en los mercados. Y habrá los derechos de país, porque vamos a tener que... Es un tema de mercado de carbono. Ahí hay una estrategia de competitividad muy interesante. Bueno, el tema efectivamente es importante, pero puede dar para un debate largo y hay alguien que quiere también intervenir, pero allí primero. Ah, bueno, tú. Venga. Bueno, en primer lugar, decir que es una pregunta amiga, solo para que estemos todos más tranquilos, que no me quiero extender mucho en la temática. Mi nombre es Juan Manuel Valverde Izquierdo, vengo del Centro de Innovación en Economía Circular del Ayuntamiento de Madrid. Conozco bien el trabajo de casi todas las personas que están sentadas en la mesa y de incluso de la gente que ha participado en el artículo, que agradezco a la escuela que haya hecho, porque son muy interesantes. Pues se va con Víctor Montalvo de FCC acerca del agua, porque ha estado justamente esta tarde dando una charla CIEC con nosotros. Y la pregunta es, al escuchar hablar a Ignacio, se me ocurría decir, oye, dentro del tema de los aparatos electrónicos y eléctricos, los residuos, yo tengo, siempre que doy exposiciones, charlas y hablo de esto, siempre traigo a colación un ejemplo muy fácil, que es este móvil, que es un Fairphone, que es el primer teléfono modular que existe y por el cual yo llevo 5 años con el mismo aparato móvil, porque lo que hago es actualizar el software, pero me quedo con el hardware. Para mí es un ejemplo claro de cómo podemos traer la economía circular. Hay otros ejemplos que pueden ser divertidos, que os gusten y creo que quiero que me lo digáis. Por ejemplo, a mí me encanta la servitización. O me encanta la biomímesis, que hablabas antes, Cristina, de traer las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? a la sociedad. O hablábamos antes de la captura de carbono, otro súper mensaje de, oye, ¿cómo vamos a recuperar? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, para vosotros, ¿cuál es la clave, la pieza dentro de la economía circular que creéis que puede revertir en un cambio social que esperamos y que necesitamos? ¿Os ha quedado más o menos claro? No. Dentro de la economía circular, ¿qué es el elemento que más os gusta para transformar la sociedad? ¿Cuánto tiempo sin verte? Pues también da para otro debate, pero yo creo que la reutilización. ¿La? Porque la reutilización. A mí ahí tenemos en mente siempre la jerarquía de residuos, como bien sabes, y la prevención es en lo que hay que hacer mayor hincapié, pero es difícil de abordar y de atacar. Todo lo que es el ámbito de la reutilización, y lo estamos viendo ahora mismo en el momento que estamos con el Real Decreto de Envases, el mayor escollo, es la reutilización. Pero vuelvo a señalar lo que decía al principio, y creo que lo hemos comentado varias veces, el cambio de pensamiento, el cambio de hábitos, el cambio de por qué no utilizo más esa servitización en vez de la compra. Yo creo que es un cambio de paradigma, o sea, no hay una tecla que tocar que vaya a solucionar todo. Es el cambio de pensamiento y el pensar, como decía, en global, en tener todo en la cabeza para saber qué teclas hay que tocar. No creo que haya una única tecla, pero bueno, si me haces la pregunta directa, ¿en dónde focalizo yo en la pirámide de residuos? En la reutilización. Bueno, la pregunta es complicada, es amiga, pero complicada. Yo creo que tiene muchas respuestas, pero para mí la clave es la información con reflexión. Y en todos los ámbitos de la vida o del día a día de la persona. O sea, hay desde pequeñas
pequeños impactos, ¿no? De que una persona pues se dé cuenta de que ha ido a la compra, ha comprado dos plátanos, una caja de lo que sea y otro ítem, y tiene la cocina llena de plástico, de cartón y de muchas cosas, ¿no? Y que se dé cuenta de el hecho, lo que ha comprado, la cantidad de residuos que ha generado, y que luego tome decisiones desde la libertad. No, que no se le obligue, que tome decisiones en base a una reflexión. Eso con los pequeños pasos del día a día, o también a la hora de comprarse un coche, que se dé cuenta que es que el coche se pasa el 80% del tiempo aparcado. Quizás era mejor pues tomar un ejemplo como lo que comentabas de servitización, ¿no? Pero que sea una reflexión interna de la persona, porque a las personas se les puede obligar, o se les puede obligar hasta cierto punto, pero sale mucho más rentable que la persona se dé cuenta, y eso va en base a información. Y muchas veces, desde el punto de vista de la administración y de las empresas, damos demasiada información. A veces hay que dar información más ordenada para que la persona pueda tomar decisiones, porque muchas veces en la parte de sostenibilidad estamos hartos de esto es verde, esto es eco, esto que ahora se está dando grandes pasos para evitar esto, ¿no? A nivel Europa, a nivel España. Sí. Pero sobre todo, dar información para que la persona pueda sacar conclusiones y luego que eso se vea reflejado en hechos. Bueno, vamos a hacer una última pregunta porque yo creo que ya de tiempo vamos pasados, entonces la última pregunta. Mi nombre es Francisco Jesús, vengo de una empresa pequeña y después de las preguntas de Francisco, de Vicente o de la reflexión de José, yo sí me gustaría agradeceros a todas y a todos un papel muy importante que lo habéis dicho durante vuestras charlas, ¿no? Vuestros diálogos, y es ese papel de primer adaptador que la administración tiene que liderar, y que Cristina lo ha dicho en la Comunidad de Madrid, en el proyecto de Madrid Norte, que para la pequeña empresa es muy importante, porque no tenemos muchos recursos y no somos capaces de enfrentarnos a esa normativa. Y no sé, en el caso de Rosario, cuando José comentaba lo de la captura de carbono, decir, oye, pues, ostras, me interesa, ¿no? Pues para nosotros y para nosotras es muy importante esa figura de que la administración nos ayude a ser el primer adaptador a partir de proyectos pilotos, intentando cumplir con la normativa. Pero bueno, yo sí me invitaría, o sea, sí quiero hacer esa reflexión y dejarla para todos y todas. Para nosotros, para la empresa, es muy importante que la administración coja ese papel de primer adaptador. No hay pregunta. Vale, gracias. Nosotros en carreteras innovar cuesta, porque al final las actuaciones tienen un presupuesto altísimo y pagado con los presupuestos generales del Estado, y cualquier cosa que sale mal, pues al final está pagado con nuestros impuestos. Pero hemos aprobado hace poco, hace unos meses, una orden circular para de excepciones normativas, para poder hacer cosas nuevas incumpliendo la normativa con diversos avales, o sea, llevando un seguimiento, ensayos, etcétera. Pero desde luego, si no se innova y si desde la administración no promovemos la innovación, es muy difícil que vosotros lo hagáis. Desde luego os tenemos que acompañar, estoy de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ahora el que quiera se puede quedar a tomar una cerveza, un vino o una Coca-Cola o un agua, para poder charlar, si queréis continuar charlando sobre los temas estos o sobre otros. Muchísimas gracias a todos. Gracias.